escuchado bastante, coordinador del programa de PE, a mi compañero de trabajo, Víctor Raúl Solís. Queridos y muy estimados, ¿cómo puedo decirlo? Estudiantes, siguen siendo mis estudiantes. Primero quiero agradecer por ser designado como uno de los padrinos de la promoción. Esto me llena mucho de emoción, porque considero que a pesar de todo, existen muchos profesores dentro de nuestro programa de PEL en la Universidad Ricardo Palma que tienen la misma dedicación y entrega profesional en cada una de sus clases. Sin embargo, con mucha alegría, acepto tal designación y al igual que lo hace también mi colega. Queridos alumnos, los estudios universitarios son un privilegio de muy pocas personas, y aquellos que las poseen o que las llevan tienen una gran responsabilidad, ya que estos conocimientos deben ser usados para el bienestar de nuestra sociedad. Me enorgullece escuchar que uno de mis alumnos, creo que la mayor parte de ellos, o todos ellos, Cristian y Buscate, han mencionado parte de estas palabras que estoy profesándoles a ustedes. Creo que todos estos conocimientos deben ser usados para el bienestar de nuestra sociedad. Y es que nuestro país necesita de buenos profesionales. Nuestra universidad tiene conciencia de esta necesidad y por ello posee un staff de profesionales con los que estoy muy orgulloso de laborar. La formación recibida en las aulas no es solamente para ocupar puestos de trabajo. Ustedes, queridos egresados, están preparados para intervenir con propuestas empresariales, así como también para poder participar en la política y para mejorar la cultura de nuestra propia sociedad, debido a que nuestra nación tiene muchos problemas por resolver. Por eso me dirijo a ustedes, mis queridos egresados, no dejemos de lado de involucrarnos cuando esto lo amerite. No puedo concebir a un profesional que no piense de esta manera y creo que todos ustedes deben pensar igual que yo. Hagamos una regresión en el tiempo. Cada uno de sus profesores en su cátedra ha transferido a cada uno de ustedes su saber y su experiencia. Este saber y esta experiencia que a sus profesores les ha tomado mucho aprender, y espero que lo aprovechen, que lo utilicen y además de ello lo mejoren. Deben recordar que el deber de todo estudiante es el de superar a su propio maestro, así como el deber de todo hijo es el de superar las proezas de su padre. Por ello, el tiempo que en este momento juega en contra de nosotros es una fuerza que puede actuar en contra o a favor si es que planificamos. No podemos estar mirando cómo este se nos pasa, sino pensar qué tanto podemos aprovechar. Es importante que cada uno de nosotros piense bien sobre el legado que dejamos en nuestra querida sociedad, ya que un ser humano sin trascendencia, sin obra, sin haber dejado su marca en una historia, hace de su vida un real despilfarro. Es importante como alumnos de esta gran universidad que demostremos que todo conocimiento que hemos obtenido ayude a cambiar el mundo y en los valores que nosotros estamos perdiendo. Su axioma de ahora en adelante en su vida debe ser cambiar la vida de todas las personas en nuestro bello Perú y en nuestro mundo. Recuerden nuestra última clase magistral. Sean líderes, usen las herramientas que se les ha enseñado, sepan escuchar, participar, sean modelos, valoren a las personas y transfórmenlas, aprendan a dar y a confiar, y todo lo que hagan, háganlo con muchísimo entusiasmo, si no, nadie los va a seguir. Conviertan estas herramientas en un hábito y enséñenlas. Estoy feliz porque en este auditorio siento mucha energía positiva, siento mucha felicidad. Esta felicidad que viene de sus padres, sus hermanos, sus hijos, sus familiares y también de sus amigos. Siento en ellos el orgullo por lo que ustedes acaban de lograr. Y además de ello tienen muchas expectativas de lo que van a hacer en el futuro. Hay mucha presión y por ello no pueden decepcionarlos. No permitan que la felicidad sea solamente de este momento. Hagan que esta felicidad sea periódica y continua. Los logros nunca deben de acabar, así como también no lo deben hacer los estudios.
es necesario que continúe la obtención de su licencia, su maestría y su doctorado. Recuerden que la madurez de las personas no se obtiene por la edad, sino por cuánta mayor cantidad de conocimientos obtenemos. Las experiencias en las aulas les han permitido entender que los logros no son individuales, sino a través de equipos. Yo sé que aquí habéis demostrado su liderazgo, han demostrado su capacidad para tratar con diferentes tipos de personas, su habilidad para plantear objetivos, aprendieron a planificar sus tiempos y a delegar responsabilidades, a negociar para superar conflictos y poder tener control para la obtención de resultados positivos. Recuerden que una persona puede hacer la diferencia, pero muchas personas pueden hacer un cambio. No olviden esto en donde usted se encuentre. Su formación y la cohesión del grupo es muy importante para lograr una sinergia y los resultados que esperas. Tampoco olvide dónde lo han aprendido y tampoco olvide quién se lo ha enseñado. Luchen por ustedes mismos y también por los demás. Saboreen la satisfacción de sus logros, de su propio esfuerzo y su dedicación. Siempre tengan en alto sus valores, su moral y su ética, y siempre actúen de la manera más profesional. Sean ambiciosos, nunca sean conformistas. Dejen su marca en este mundo, porque así es como debe ser un estudiante de la Ricardo Palma. Señoras y señores, el discurso que en esta noche yo estoy profesando, debo decirles que soy yo quien más las cree. Queridos alumnos, no piensen que son los únicos que han pasado por todas aquellas experiencias universitarias, ya que hace años, al igual que ustedes, estuve sentado en esa silla pensando en lo que ocurrirá después. En mi experiencia les puedo decir que lo que he logrado me ha costado y lo que seguiré logrando me costará aún más. Para terminar, quisiera decir un poema que dice así: Señor, me es grato morir si en la vida nada dejo, porque entiendo que en la muerte ya nada es posible. La persona inteligente todo lo puede y deja obra en su vida. Sin embargo, el irresponsable nada aporta. Y lo peor es que, como no le importa, puede ocurrir lo que sea con su gente. Entonces Dios permite que mis palabras lleguen a los oídos de las personas inteligentes. De esta manera les quiero decir que hoy en esta noche no era un discurso, sino más bien mi última clase. Muchas gracias, Lola. Muchísimas gracias también al magíster de economista Wilson William Torres Díaz, padrino.